Uh, en primer lugar, me gustaría uh, dar las gracias a mi amigo Juan Manuel por invitarme a hablar aquí hoy. En to be far away from Donald Trump. No. <laughs> El título de este trabajo indica que se trata de la neuroética. Mi, mi preocupación, sin embargo, sobre todo filosófico, dada la creciente atención que se presta la, a la neurociencia y la neuroética, quiero afirmar en primer lugar que mi razón para escribir es que los fundamentos filosóficos actuales de la neuroética son totalmente inadecuados para la tarea, algo que tiene graves consecuencias para todos nosotros. También quiero uh, sugerir una manera que esto podría remediarse a través de un examen de la filosofía personalista. Para intentar esto, voy a hablar primero brevemente sobre neuroética como un campo, destacando sus puen, puntos fuertes científicos y sus graves debilidades filosóficas, y luego proponer una solución personalista. Al hacer esto, espero poder responder a un tema de esta conferencia, ¿cómo, cómo puede servir la filosofía? La neuroética es una disciplina académica y práctica de creación reciente que se centra en los problemas éticos que surgen en la investigación y la clínica en neurociencia. Se ha definido en una variedad de maneras que surgieron un núcleo común. Un campo que estudia las implicaciones de la neurociencia para la autocomprensión humana, la ética y política. Reflexión sistemática e informada sobre y la interpretación de las neurociencias y ciencias afines de la mente, a fin de comprender sus implicaciones para la autocomprensión humana y los peligros y perspectivas de sus aplicaciones. Como estas definiciones aclaran, la neuroética tiene dos componentes, el campo de la neurociencia y el campo filosófico de la ética y cómo afecta la teoría y la práctica neurocientífica. Se ocupa de las cuestiones éticas en la conducción de la investigación en neurociencias, desde la investigación genética y biológica básica hasta la investigación con sujetos animales y humanos, y también intenta abordar las cuestiones filosóficas más fundamentales en torno a la naturaleza de la persona humana. La neuroética, argumentaré, adolece de algunos problemas arquitectónicos o estructurales fundamentales. Para poner esto lo más directamente posible, la neuroética es muy fuerte en el aspecto de la neurociencia, pero muy débil en el aspecto de la filosofía, y me refiero a la filosofía en general y la ética en particular. La debilidad en la base significa que la neuroética, tal como existe actualmente, no puede proveer una visión completa e integral de la persona para guiar la neurociencia en la teoría, la investigación y el cuidado clínico. Yo, caracter, yo caracterizaba caracteriza las fortalezas y debilidades de este modo científicas. La neuroética, tal como se practica hoy en día, está basada en el método empírico analítico para la generación de conocimiento se basa en, en una tradición sólida de esfuerzo científico que data, que data de los árboles de la revolución científica en el siglo XVII y por lo tanto participa en una tradición científica que nos ha dado avances asombrosas en la medicina filosóficas en general. Al adoptar este método, la neuroética también ha abrazado sus suposiciones filosóficas subyacentes, las del materialismo y el determinismo, y como resultado, un reduccionismo que fácilmente puede y con frecuencia lo hace manifestarse como un cientificismo extralimitado filosóficas especialmente. ¿Cuáles son las consecuencias de esta visión fragmentada? Repetidamente se confunde la parte con el conjunto. Como resultado de esta postura materialista básica hacia la realidad, la neuroética ha intentado construir una visión de la persona humana basada en una visión materialista y bio biológicamente determinada del siglo XIX, que al final no logra capturar todos los que somos para capturar quiénes somos que mantiene constantemente una dualidad de la mente y el cuerpo, por lo general desechando la primera en favor de lo último. En otras palabras, la neuroética trata de definir y e explicar todo sobre las personas en términos medibles, biológicos y deterministas, y no hace caso a lo que no es accesible a los instrumentos de medida de la ciencia empírica. A medida que los objetivos generales de la ciencia son la predicción y control, esto se aplica a las personas también. El pensamiento en la neuroética actual entonces es incapaz de darnos una visión completa de la persona individualmente y dentro de la comunidad. Teniendo en cuenta este estado problemático de las cosas, el trabajo que he estado haciendo reciente, recientemente se centra en la filosofía personalista como un correctivo necesario a esta fragmentación. Como se conoce bien a la tradición personalista aquí, no voy a entrar en ella en detalle. Es la antropología filosófica del personalismo ontológico moderno que es mi preocupación pasión principal hoy en día. POM tiene una antropología filosófica bien desarrollado que postula una descripción de la persona en tres niveles o dimensiones interrelacionados: lo corporal, lo psicológico y lo espiritual. Y cada nivel implica interacciones dinámicas entre el conocimiento, la efectividad y la relación. Podemos Dirigirnos está para obtener una descripción y comprensión más completa de las personas que la que está disponible en la neuroética contemporánea, especialmente en relación con nuestros cuerpos. Burgos, siguiendo Marías, se referirá a la persona como alguien corpóreo. Es aquí donde hace la declaración. Sorprendente, el cuerpo es la primera manifestación de la persona. El cuerpo no es una estructura aparte, distinta y dualista, que la mente de alguna manera tiene que contractar y actuar. Más bien se concibe la persona de una manera holística e integrada desde el principio y se ve el cuerpo como una de las muchas manifestaciones de la persona. Esta visión tiene implicaciones a lo largo de la vida, así que si la persona se manifiesta a través del cuerpo, luego la persona está presente desde la concepción hasta la muerte natural. El cuerpo es ante todo la dimensión física, orgánica o material de la persona. Esto está en marcado contraste con el funcionalismo que está muy extendida en la neurociencia. Un funcionalismo que equipara la actividad cerebral con la persona. El resultado lógico es que la ausencia de actividad eléctrica medible en algunos o en todas las partes del cerebro significa que la persona no está presente. Una antropología que captura nuestra condición de persona desde el principio. Hasta el fin dará lugar una bioética fundamentalmente diferente de una que se basa en una visión materialista y que se basa solamente en la med medición de ciertos aspectos del funcionamiento neural. Esto toca el tema de la tecnología. Una, das, una de las preocupaciones principales de la neuroética es el uso ético de la neurotecnología, algo que exige la articulación de una filosofía de la tecnología para guiar el uso de estos instrumentos la antropología personalista que acabamos de examinar tiene mucho que ofrecer a este aspecto integral del pensamiento neuroético Mark Slavkovic en la edición actual de la revista trimestral bioética católica nacional ha escrito un artículo titulado pensando en la tecnología desde un una perspectiva católica moral. Se remonta a los modelos de la Iglesia del teólogo Averidules y ofrece diez modelos o formas de mirar la tecnología, varios de los cuales son útiles desde una perspe perspectiva personalista. Voy a mencionar brevemente los diez modelos que él sugiere y luego considerar. Los que pudieran ser útiles en desarrollar una filosofía personalista de la tecnología. Número uno, la tecnología como herramienta neutral. Dos, la tecnología como salvador. Tres, la tecnología como mal intrínseco. Cuarto, la tecnología como instrumento ambiguo. Hace referencia al Papa Benedicto. Décimo sexto, este modelo de la tecnología impacta tan positivamente como negativamente y corre el riesgo de colocar a sus usuarios en una actitud prometeica, arrogante. Cinco, la tecnología como, como subalterna a la ética. Este modelo debe primar la ética sobre el desarrollo y uso tecnológico en el contexto de la primacía de las personas sobre las cosas. El Papa Juan Pablo II se cita como un proponente de este punto de vista. Seis, la tecnología como fuerza liberadora. Este modelo considera la tecnología como liberándonos el trabajo soporífero de la vida diaria, mientras reconoce su lado oscuro. El economista George Gilder enfatiza el papel de la creatividad humana como una fuerza liberadora. Siete, la tecnología como regalo del Espíritu Santo. Inspirándose en el teólogo dominico Benedict Ashley, este modelo se basa en una visión ex, explícitamente cristiana católica en la que la ciencia y la tecnología se ven como regalo de Dios para la humanidad, tan como productos de la creatividad humana. Ocho, la tecnología como sustituto de la virtud. Nueve, la tecnología como dueña de esclavos y emancipadora. Y diez, la tecnología como artefacto evolutivo. Me gustaría sugerir que cuatro de estos modelos son útiles para pensar en la tecnología desde una perspectiva personalista. Modelo cuatro, la tecnología como un instrumento ambiguo. Modelo cinco la tecnología como subalterna a la ética, modelo seis la tecnología como una fuerza liberadora y desde una perspe perspectiva teológica modelo siete la tecnología como un regalo del Espíritu Santo en el sentido que las nociones fundamentales de la persona son un desarrollo de la tradición cristiana. ¿Cómo? Entonces puede ser conceptualizada la tecnología desde un punto de vista personalista. En primer lugar, hay varios aspectos que necesitan ser considerados por sí mismos para desarrollar una visión personalista de la tecnología. Primero, una comprensión sólida de la persona. Segundo, una comprensión matizada de la tecnología como creada por influenciada por e influyendo en las personas. Tercero, una comprensión equilibrada del bien individual y el bien común y cómo impacta en las personas y la tecnología. Con estos componentes en mente, me gustaría sugerir la siguiente definición, una filosofía personalista de la tecnología. Una filosofía personalista de tecnología se basa en las personas actuando adecuadamente en entendidas, examine los artefactos o instrumentos creados y e utilizados por las personas y la influencia bidireccional entre las personas y la tecnología de lo individual a lo social ordenando al bien individual y el bien común dado que el uso de la tecnología es una actividad humana o personal y puede ser bueno o malo en sus intenciones, actos, términos y consecuencias, previstos e imprevistos. La ética tiene primacía sobre la tecnología en todos sus aspectos, incluyendo el inicio, el desarrollo y e el uso de la tecnología. Hemos examinado cómo operan la neurociencia y la neuroética, el personalismo ontológico moderno y la tecnología. Y debemos preguntar cómo pueden relacionarse. Mi respuesta a esta pregunta comienza por abordar explícitamente un tema fundamental de esta conferencia: ¿para qué sirve la filosofía? En este caso, para presentar a la neuroética como una disciplina que necesita una visión de la persona integral en lugar de fragmentada, una visión de la persona completa matizada, activa e interactiva, individual e social, contrapunto equilibrado contra el reduccionismo endémico en el pensamiento neurocientífico e neuroético. Esta visión nos da una manera de pensar sobre las personas, sobre el bien individual y común, sobre la naturaleza y los usos de la tecnología tanto actual como futura, y sobre el cuidado de las personas que sufren enfermedades neurológicas y psiquiátricas. El término neurotecnología, como lo uso aquí, incluye la comprensión más general de la filosofía, de la técnica descrita anteriormente, más específicamente... Me refiero al conjunto de artefactos, tecnologías que han se creado, muchos de ellos en los últimos 50 años, se empleados en el cuidado clínico de las personas con diversas enfermedades. Específicamente incluyen la neurofarmacología, la neuroimagen y otras tecnologías para evaluar la función cerebral. Ambas disciplinas existen para proporcionar el tratamiento y la curación a las personas que están enfermas. ¿Cómo puede cambiar la naturaleza de estas disciplinas cuando el individuo que busca un tratamiento en realidad está saludable según las definiciones tradicionales de la salud y la enfermedad? ¿Cómo cambiará nuestra comprensión de lo que significa ser médico? Ya hemos visto la aparición de estas cuestiones de identidad profesional en los debates europeos y americanos sobre el suicidio asistido por un médico. Y seguridad nacional. Los recientes ataques terroristas en Europa, en Francia y Bélgica, nos confrontan con el debate sobre los límites apropiados entre la privacidad y la seguridad. Mientras que puede parecer sorprendente al principio, esta es un área donde la neuroética entra en contacto frecuente con la ciencia ficción, esa forma de la literatura que mira con imaginación hacia el futuro y plantea posibilidades sobre cómo las tecnologías actuales o imaginadas del futuro podrían ser empleadas. Hay una lectura bastante extensa en la neuroética, por ejemplo, sobre si la tecnología de neuroimagen podría emplearse un día como una herramienta para leer la mente, relacionado de lo, los estados cerebrales específicos o actividad con lo contenido del pensamiento. Aquí hay algunas preguntas. Si tal posibilidad existiera, ¿se debe instalar la tecnología de neuroimagen en todos nuestros aeropuertos, estaciones de metro y tren para leer la mente de los pasajeros, mientras que avanzan a través de los controles de seguridad con la esperanza de identificar a los terroristas antes de que puedan atacar. Además, podría ser utilizado neurofarmacología e investigaciones terroristas. Y en tercer lugar, la tecnología de neuroimagen. Podría ser utilizada por la fuerza contra personas sospechosas de actos terroristas, sean el pasado o del futuro planificado. Esto plantea cuestiones profundas de dignidad, de intimidad humana, intimidad humana que ya interactúan con la seguridad nacional. Se considerará Tal uso una práctica aceptable o entrar por la fuerza en la mente y los pensamientos de una persona, considerada durante mucho tiempo y ámbito inviolable, se considerará como tutora. Tales tecnologías no existen por el momento y, de hecho, puede ser que nunca existan, pero el mundo de la ciencia ficción puede ayudar a identificar los posibles problemas futuros sin importar que sean probables o improbables y nos de, de el tiempo para pensarlos bien antes del desarrollo de tecnologías nuevas en lugar de correr para ponerse al día después de tales tecnologías se han desarrollado y e utilizado. todas estas consideraciones comienzan sin embargo con una comprensión de lo que significa ser una persona, del significado de la acción humana, la libertad y la responsabilidad. La neurociencia y tecnologías nunca pueden responder de estas preguntas. Una filosofía basada en las personas si puede. Muchas gracias.